fatal accidente en periférico. La madrugada de este sábado se registró un fatal y aparatoso accidente en periférico, tramo Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Canal Nacional. Un par de jóvenes iban en el vehículo deportivo y quedó completamente destrozado. El joven que iba al volante falleció debido al terrible impacto, mientras su compañero quedó prensado, por lo que se le tuvo que amputar una pierna para poder sacarlo de entre fierros retorcidos. Primeros reportes indican que el vehículo Camaro color rojo, que iba a muy alta velocidad, le pegó primero a un automóvil azul y finalmente se estampó en un poste de los que son utilizados por el C5. El joven amputado de la pierna fue llevado inmediatamente al Hospital Chocó y su estado fue reportado como muy grave.